Hola, ¿qué tal, chavos, chavas? ¿Cómo están? Bienvenidos sean aquí a este espacio de necesidad de la palabra, necesidad de la poesía, necesidad de la narrativa, de la palabra, del arte. Un gusto estarlos saludando. Tenemos un invitado especial esta mañana que nos estará platicando y que, bueno, él es experto en diferentes tenores de lo literario, desde la narrativa, la minificción, es maestro de la UNAM, el CCH en particular, es editor de poesía, editor de narrativa, ha hecho muchas antologías que toman temas bastante excéntricos y provocativos, sobre todo, también es un incitador natural, y pues nos dará un gusto estar platicando acerca de la narrativa y la necesidad o cómo aprender a narrar, poder contar, saber contar. Contar y cantar como una forma elemental en nuestra realización del día a día, esa necesidad a veces que nos damos cuenta que es como poderle cantar a la amiga, ¿no? A la novia, que tal vez, o por lo menos en ese mismo deseo de acercarse a las personas, cómo contarle, por ejemplo, a la propia familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, qué es lo que sucedió, porque en la forma de narrar siempre también nos manifestamos nosotros y es una forma de ser. Narrar es una forma de ser. Fernando Reyes está con nosotros. Fernando Reyes, que ya les platiqué un poquito de él, y pues entramos así a la temática. ¿Qué es, cómo la importancia de contar, cómo se manifiesta y deja la personalidad por ahí la gente cuando cuenta? Tú que eres experto en ese tema. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Me siento como pez en el agua, dirigiéndome a chavos toda mi vida. Llevo 20 y tantos años trabajando con chavos, incitándolos, invitándolos, provocándolos para que escriban, ¿no? Yo no sé a ti cómo te fue, pero a mí así me pasó. Fue en la escuela donde nos invitan a escribir, a soltarnos el chongo creativamente. Y pues yo así empecé, y pues ahora se ha perpetuado esa tradición de escribir y hacer escribir. Como habías dicho, yo toco muchos géneros. Creo que la idea del género ya está caduca, ya se rompió, ¿no? Pienso en autores como Julio Torri o Salvador Novo, el mismo Monsiváis. ¿Cómo rompieron los géneros, no? Ya no era crónica o ensayo o cuento, sino era una mezcla de los tres y un estilo más y un plus que cada uno impregnaba en sus textos. Pues estamos aquí para que hablemos de lo que quieras. Yo me dedico más a la ficción, aunque por mi profesión como maestro pues he hecho bastante ensayo. Me encanta la crónica. Acaba de estar Elena Poniatowska en el CCH Vallejo y escribió una crónica sobre la princesa polaca que vino a México a descubrir a los indios, así les llaman ellos, e indignadamente, dice ella. Desde Polanco todos nos podemos indignar, ¿no? Entonces ella me felicitó por la crónica que escribí. Entonces me muevo, yo trato de moverme en todos los géneros y tratando de a veces respetar, a veces me clavo en hacer un soneto con todas sus reglas. Pero acabas de decir algo que me gustó mucho y que me parece da como para platicar. Por ejemplo, cuando vamos y contamos algo, se dice que el recuerdo, por lo menos así lo sinteticé hace poco, el recuerdo es nuestra máxima obra de arte. Porque al final del día siempre lo vamos componiendo, recomponiendo. Y gran parte de lo que contamos a veces pues está lleno de mucha ficción, porque la ficción al final del día es esta mezclar la realidad con nuestros propios deseos, nuestras propias percepciones. Por eso es el ficciar, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué tanto de lo que cuando contamos es real y qué tanto es ficción? ¿Y qué tan consciente podemos estar de ese acto, ¿no? De la ficción? O la subjetividad, ¿cómo podrías compartir eso pues, con los chavos, ¿no? También para esa conciencia de cómo ficcionamos la realidad. Pues pregunta filosófica, ¿qué es la realidad y qué es la ficción? Desde Calderón de la Barca o Shakespeare ya se lo venían preguntando, ¿no? ¿Cuándo estamos de verdad en la realidad o cuándo estamos durmiendo? O como diría Borges, ¿somos acaso un sueño que alguien está soñando y a su vez lo estamos soñando nosotros? Cuando escribimos, tú lo has de saber,
Hay una especie de demonio, ¿no? El daimon griego que llamaban, que se nos mete y ya es parte de nosotros. Y ese daimon es un geniecillo que nos dicta cosas, que nos dicta historias, que nos dicta emociones que a veces ni nosotros mismos conocemos. Y ya a través del oficio literario encontramos el discurso, ya sea ficción, minificción, novela, poema, para contar esa historia. Ya plasmado en el papel, depende del crítico, depende del lector, qué le va a dar categoría de real y qué le va a dar categoría de ficción. Para mí es una mezcla perfecta y malévola entre la realidad y la ficción. El sueño es un buen ejemplo para hablar de esto. Cuando soñamos parte de un suceso que vivimos o que tenemos ahí escondido, que no recordamos, y se convierte en una historia. Y hay sueños muy claros, muy acorde a la categoría aristotélica de inicio, desarrollo y final, pero hay sueños que son, como decimos, no, pues muy locos, muy, muy inexplicables. Entonces el autor, creo, se dedica, ya como poeta, ya como narrador, a estructurar, a darle cierta coherencia a esa incoherencia. El sueño y la realidad, la realidad y la ficción son una sola para mí. No hay distingo. Fíjate que me está padre lo que dices, porque apenas visité Bacalar, que es en un encuentro que se organiza, y una de las mesas había un poeta maya, se llama Isaac Carrillo, y hablaba justamente cómo desde el maya, cuando se enuncia también desde el sueño. No es como en, digamos, en el español o en los romances, donde hay una enunciación donde se actúa siempre desde el estar despierto, sino que para allá el sueño también es una parte de la ejecución de la vida, donde también está transcurriendo la realidad. Entonces su forma de escribir y de pronunciar el mundo también se hace desde el sueño. Y eso, pues, estamos hablando de las lenguas mexicanas al final del día, que tiene mucho que ver con nuestra percepción tan mexicana de traducir la realidad. Y bien lo decía incluso André Breton, ¿no? Que pues México era un país surrealista, ¿no? En la forma en que percibían la realidad, y parecía que siempre estaban al margen del sueño. Entonces, de algún modo, si es un tanto, ciñéndonos a lo que dices, esta pequeña línea que divide la realidad del sueño, y que cuando hablamos, de algún modo estamos inventando un orden, que es lo que entendería yo, que le damos un orden a este caos en el cual vivimos, porque al final de cuentas, en la realidad, pues tratas con muchísimas personas, ¿no? Con la autoridad, incluso, que puede representar una escuela, por ejemplo, los mismos compañeros, las diferentes posturas de los maestros, ¿no? Y eso es así como un caos verdadero, porque tú percibes el mundo hasta cierto punto de un modo, pero tienes que ordenar cada una de estas subjetividades, y que, como dices, a lo mejor puede ser hasta todavía más caótico que el mismo sueño, y que en el sueño también puede ser un remanso para darle un poco de hilación a este caos de personas. Sí, pienso en los ejercicios que a veces yo dejo con mis alumnos. Les pido que narren una fiesta o el acontecimiento más triste, o el acontecimiento más feliz o más loco, y también les pido que narren un sueño. Y cuando llega este momento, el simple hecho de ya plasmarlo en el papel ya le da una organización. Yo me he dedicado un poco a estudiar lo que es la terapia narrativa, que habla de cómo, a partir de la catarsis de la escritura misma, el individuo hace un reconocimiento de sus emociones, de sus pensamientos, aunque sean o aparentemente caóticos. A la hora de plasmarlos en el papel, ya le estás dando, no sé por qué razones tan extrañas, ya le estás dando una estructura. De hecho, el lenguaje, cuando he dado también cursos de redacción a nivel profesional, y me he dado cuenta que entre más caótica sea la persona y con más broncas emocionales, más le cuesta redactar, más le cuesta estructurar una oración, un enunciado,
hilarlo con el siguiente, hacer un párrafo. Pero ya en la medida en que se va metiendo, practicando, va acortando sus frases y va estructurando textos en toda la magnitud de la palabra, muy coherentes, muy cohesionados, por el simple hecho de plasmarlos en el papel. Eso es a un nivel así de redacción, de escritura. Ya en el plano poético, narrativo, creo, no sé tú qué pienses, pasa algo parecido. Traemos algo acá, una emoción, un pensamiento. Bueno, ahora he descubierto que la emoción y el pensamiento van de la mano, son uno solo. Como que nos han hecho creer que uno es una cosa, es que yo te amo con mi corazón, no. Te amo porque lo quiero, porque lo pienso, porque lo decido. Y entonces, a la hora de sentarnos a escribir un cuento o un poema, que ya nos está haciendo mucho ruido, mucho torbellino acá adentro, ya va saliendo, ya se está convirtiendo en algo. Y ya un lector, un otro, lo va a poder leer, lo va a poder disfrutar, o se va a poder confundir, pero ya está teniendo una forma. No sé qué opinas. O sea, fíjate que está muy, me gusta mucho pensar que contar es una forma de soñar, ¿no? Y creo que, y entonces efectivamente, ¿no? La medida que aprendes a contar también estás soñando. Soñar es como darle orden a esta volatilidad del mundo, ¿no? Y en ese rango poético, la conexión, como bien lo apuntas, de cuerpo-espíritu, el espíritu es el cuerpo, vamos a pensarlo así, el lenguaje es el cuerpo, y el cuerpo mismo es un lenguaje que está conectando cada uno de los nodos que radia, ¿no? El cerebro, el corazón, los pulmones, y todo eso está hablando por ti, ¿no? Porque incluso la forma de respirar es una forma de corazón, el corazón de viento, y cada uno de estos elementos que te componen como ser humano. Y por ahí incluso decían que el chisme, o sea, cuando se chismea, en el sentido de que se cuenta, este gossip, este estar fablando continuamente, ayuda mucho también a oxigenar el lenguaje o el corpus lingüístico de las personas, ¿no? Porque al fin de cuentas se están drenando cosas, ¿no? Digamos, independientemente de la moralidad o del contexto en el cual se desarrolle el hablar, este estar contando, da esa capacidad, vamos a ponerlo así, esa capacidad de sueño. Entonces, imaginemos incluso los diarios de varias, no solamente escritores, sino otros diarios que se han encontrado, pues se convierten como una manifestación literaria. Y con el tiempo se convierten en obras también de arte. Como de algún modo también las crónicas, que en algún tiempo eran crónicas para documentar una realidad, ahora son obras de arte, son literatura, ¿no? Y en ese sentido, pues, es fantástico pensar. Y no sé si ustedes, chavos, lo han hecho, hasta qué grado se han puesto como ese, si lleven un diario, por ejemplo, o ya ni siquiera hemos de un diario, ¿no? Ahora con el Facebook y todo esto, las bitácoras del día, ¿no? Contar las situaciones también es la potencia de soñar con las otras personas, con lo que nos rodea y con nosotros mismos. Y eso me encanta, porque pensar el sueño como parte integral del cuerpo y de la movilidad de la realidad, es decir, tenemos inferencias sobre la realidad en la medida que aprendemos a contar, a narrar, a escribir. Sí, contar, narrar es nombrar la realidad, es nombrar nuestra existencia, la existencia del otro, es nombrar cómo vemos al otro. Es por eso que un lector se apasiona con un poema o con un autor, dice, esto es lo que yo quería decir, pero no sabía cómo decirlo, esto es lo que yo siento, pero ni me había dado cuenta que lo siento. Entonces, cuando nombramos, y todos tenemos la capacidad de nombrar, estamos construyendo, ya no solo nombrando, primero narramos o escribimos, de esa manera le estamos dando existencia, y al darle existencia estamos construyendo una realidad, de la ficción, de lo que está en nuestra cabecita o nuestro corazón, se convierte en una realidad. Estamos haciendo textos, y textos en el amplio sentido de que texto eres tú, texto soy yo, texto es la televisión, texto es el salón, texto es un libro, el cuerpo del texto, retomando lo del cuerpo. Roland Barthes, en sus fragmentos para un discurso amoroso, habla de que el lenguaje es una extensión del cuerpo. Cuando escribimos,
nuestra mano, nuestra pluma o en las teclas, es nuestra extensión. Y algo más que quiero señalar, todos los chavos y precisamente a esta edad están pero bulliciosos y bullentes de querer decir cosas, tienen cosas atrapadas que no saben cómo decir y que si tú los invitas a sacar, nada más les das dos, tres instrucciones, dos, tres minutos, porque se quedan pensando, quedan sintiendo, y en el momento en que agarran la pluma o el teclado, no los paras, sobre todo los chavos. Seguro tú empezaste a escribir de adolescente. Dales tres tips, déjales una tarea, un ejercicio. Dales unos tips a los chavos, una tarea para que ustedes hagan y la prueba y que pueda fluir eso. A ver, ¿cuáles serían esos tres puntos, Fer? Bueno, más que tips, les voy a recomendar tres narraciones. La primera sería esa. Escribe el texto más feliz de tu vida, reciente o de hace muchos años, de niño, el que consideres el más feliz. Luego, ese mismo texto, conviértelo de una manera creativa en el más triste. Ejemplo, si ese día te enamoraste, te ligaste a una chava, ese día te hizo caso aquel niño, ¿cómo lo convertirías de una manera triste? Y con esa misma historia, un tercer ejercicio. Exagéralo lo más posible. Entonces, escoge o mezcla lo triste con lo alegre. ¿Cómo lo exagerarías? Si te dio un beso que duró en la realidad 10 segundos, 20 segundos, tú escribe que duró 4 horas y media, como un concurso de maratón que hicieron en Brasil, ahí en la plaza de Río de Janeiro, que se trataba de cuánto duraba el beso más largo. Bueno, no fueron 4 horas, fueron 14, 16 horas que estuvieron besándose. Entonces, a partir de allí vas a descubrir un tercer texto. Y de allí, después, tú mismo lee o dáselo a un amigo o a tu novia, a tu novio, y dile cuál le gusta más. Y probablemente de allí descubras tu vena literaria, tu estilo literario, si te orillas a la poesía, si te orillas a la tragedia, o si eres lúdico, o si eres cronista y te gusta simplemente contar, con la ayuda de tu lector y de tu maestro. Enséñaselo con confianza, no te dé miedo escribir y no te dé miedo mostrar tus textos. Todos vas a ver que tarde o temprano tienen un texto escondido, todos llevamos un escritor de closet. Exactamente, así que pues métanse al closet, sáquense a pasear un rato, si se quieren regresar pues ya seguramente con el tiempo el closet se les hará un poco aburrido, así que diviértanse y hagan sus menesteres existenciales. Pues vamos a despedirnos. Fer, ¿te podrías despedir con una minificción dentro de tu libro de cuentos para incendiar la oscuridad? Tal vez sería fantástico que pudieras compartirnos una minificción para cerrar esta mañana al margen del mediodía, es decir, donde apenas el sol empieza a prepararse para dormir bajo el agua. Bueno, esta minificción que se llama Llanto, encierro y abandono. Cuando él la abandonó, ella no quiso otra cosa que morirse. Se encerró en su cuarto a llorar. Y lloró, y lloró, y lloró hasta lograr su objetivo. Pues la pobre tonta no sabía nadar. Muchas gracias. Y gracias. Pues, chavo, chavas, ya saben, tienen una tarea. Y la única tarea que tienen es buscarse a sí mismos en sus palabras. Muchas gracias y que pasen un excelente día.